Los felicité porque ayer jugaron muy bien. Muy bien. Y nos dieron momentos de alegría, de felicidad y también de esperanza. Y como suele pasar, hay mucha afición para tan poco desarrollo deportivo. En esta disciplina. Entonces, lo que se tiene que hacer por respeto a la gente es formar buenos futbolistas que se puedan crear escuelas y que se destinen recursos con ese propósito. Pero eso corresponde al sector privado. También si nosotros tenemos que ayudar, lo hacemos. Sobre todo por el entusiasmo de la gente, por el respeto que merece la gente. Esa es mi opinión. Y también puse lo de los memoriales de Culhuacán. Es un texto bellísimo. Es ánimo mientras existe el mundo, no va a desaparecer la fama y la gloria del México Tenochtitlán.